touch of yours. It's what I've been looking for. When you say my name, I just wanna feel you more. Hola amigos, hoy haremos el Camino Inca de 2 días. Esta caminata inicia en el kilómetro 104 o Chachabamba. Y este es el primer puesto de control, para revisar que todos los documentos estén en regla. Y antes de partir, todo el mundo alista sus equipos y el box lunch. Y también la foto para el recuerdo. Y el primer sitio inca que se visita es Chachabamba, el cual se encuentra en Ceja de Selva. Este fue un centro administrativo el cual se encuentra cerca a la ciudad inca de Machu Picchu. Desde aquí inicia el ascenso de unos 500 metros de desnivel. Para esta caminata, el turista debe vestir ropa ligera. Son impresionantes construcciones incas las cuales se encuentran enclavadas en las montañas. Sin lugar a dudas, este bello paisaje cautiva a todo visitante. Llegamos a un punto de descanso. From USA. Estados Unidos.
simplemente espectacular. Yes, already when I wine, your friend will. I did it. Yes. All the way down to the river, all the way to that. Yes. That was really crazy. A este lugar se le conoce también como Pequeño Machu Picchu, el cual fue un palacio de la élite inca. Como siempre, el arquitecto inca es un gran paisajista. Bien, ahora nos dirigimos hacia Inti Pata, lugar que fue en épocas pasadas un gigantesco centro agrícola. La niebla le da ese toque místico al camino inca. Estos son monumentos que impresionan a todos. El kilómetro 104 se encuentra al fondo de este valle y es donde inició esta gran travesía. Desde este punto son 2 horas más a Machu Picchu. Y es aquí donde el camino se torna más interesante. Bien. Después de un recorrido de aproximadamente 5 horas, llegamos al Inti Punku, el primer mirador para ver Machu Picchu.
Bien, este último tramo de descenso nos llevará hacia la parte superior de Machu Picchu, lugar desde donde uno podrá tomarse las fotos postales. Esta parte final de la caminata es un todo empedrado. Quien desee realizar el Camino Inca de 2 días debe prepararse para hacer un recorrido de 10 kilómetros. Y este gran acceso hacia la ciudad inca de Machu Picchu se muestra verdaderamente imponente. Y de seguro que tendremos una vista espectacular desde la parte superior del santuario. Bien, ahora descendemos al pueblo de Aguas Calientes, pues una buena ducha y un buen hotel nos están esperando. Y también tendremos una pequeña celebración, ello previo al día de la visita guiada de Machu Picchu. Estos viajes son verdaderamente únicos con Perú VIP.